2000. Bueno, creo que ahora ya sí, buenas tardes, formalmente. ¿Qué tal habéis comido? Hemos repuesto un poquito de fuerzas, hemos tomado café. Algunos con suerte han probado la tarta de Santiago, otros se han quedado con la fruta. Pero bueno, hemos repuesto fuerzas, así que seguimos la tarde. Continuamos con la tarde, turno para Nucleus, el conector para Android Odoo desarrollado por Domatics. Y turno para Nacho Hermoso de Mendoza, Le vamos a dar una calurosa bienvenida también y un aplauso para que comience la tarde con su ponencia Framework para Desarrollo de Android. Adelante, Nacho. Gracias. Buenas tardes. Bueno, lo que queríamos presentar era una solución que no... Bueno, ahora explicaré, es un conector, es un framework y es una serie de aplicaciones para conectar, para traernos funcionalidades de Odoo en Android, ¿vale? En primer lugar, bueno, los que no me conozcáis, pues desde muy joven ya he sido una persona muy apasionada por el software libre. Mi perfil no es técnico, esto es importante por lo que viene a continuación y sobre todo para que las preguntas técnicas no las hagáis ahora en este momento. Y bueno, soy el fundador y el CEO de Domatics, que somos partners de Odoo, miembros de la asociación y bueno, uno de los veteranos de los que estamos desde las primeras jornadas y dando batalla desde el comienzo en España. Vale, os explico un poquitín lo que es Nucleus. Nucleus es un conector, como os decía, a raíz de varios requerimientos con varios clientes. Pensamos en la posibilidad, porque yo creo que todos hemos desarrollado algo con Android y en algún momento hemos conectado Android o hemos hecho alguna aplicación para algún cliente que acaba siendo tan específica para ese cliente que no hemos podido reutilizarla para ningún otro proyecto. Entonces, cuando nos encontramos con la problemática o el caso de tener varios clientes que necesitaban cosas muy específicas, pero que a su vez eran diferentes, pensamos en la posibilidad de hacer un conector, suena muy bonito, que fuera universal y que fuera extensible. Estuvimos mirando y bueno, no había nada. Es raro porque sí que hay aplicaciones de Android, incluso de iPhone, que conectan con Odoo, pero no había nada en software libre que pudiéramos utilizar como base. Entonces, pues bueno, nos planteamos el hacerlo nosotros y pensamos, bueno, ya que es nuevo, vamos a utilizar tecnologías más modernas. El lenguaje de programación, que a algunos os sonará, no es Java, es Kotlin, que parece ser que es el segundo lenguaje oficial soportado por Google y que corrige o intenta mejorar bastantes de los problemas de Java. Ya pensamos en utilizar Material Design, ya que los estilos de Google están bastante bien definidos para las interfaces de usuario y entonces pues, nos encontramos con la libertad de poder desarrollar lo que queríamos. Como digo, además de un conector en el que resolvemos la parte en la que Odoo o Android conecta con Odoo, también lo consideramos un framework. Entendiendo un framework como un conjunto de conceptos, de prácticas y criterios, que es la definición de la Wikipedia, al traernos funcionalidad de Odoo a Android, ya estamos creando una serie de, vamos a llamarlo ejemplos, para cuando hagamos otras características o cuando nos traigamos otras funcionalidades similares, poder utilizarlas como ejemplo, ¿vale?
Y como digo, pues también tiene una serie de aplicaciones en las que ahora entraré. Tenemos ya resuelto el tema de las actividades, que sabemos que desde la versión 11, si no recuerdo mal, Odoo podemos gestionar actividades que al final son tareas. Tenemos contactos, tenemos ventas y estamos en desarrollo de la parte de almacén. Hay ideas también, tenemos clientes que nos están pidiendo cosas, comentaba Jordi esta mañana el tema del registro de entrada y salida, se podría hacer en un tablet fácilmente con una aplicación nativa en Android, diseñando los objetos como los queramos poner, tenemos partes de trabajo para clientes que tienen movilidad, geolocalización, incluso hay ideas para dispositivos específicos para industria que no necesariamente son tablets o móviles. Hay que pensar que Android va mucho más allá de nuestro teléfono o del tablet. Y bueno, la pregunta de siempre, pero ¿por qué? ¿No? Cuando vemos un producto nuevo siempre es, pero ¿realmente hacía falta? ¿Era necesario crear algo nuevo? Seguro que no había nada que ya estuviera hecho. Realmente Odoo ya tiene una vista responsive, que es bastante buena, es bastante usable y está bastante centrado en esa vista. Si los que utilicéis Enterprise, seguramente habéis descargado la aplicación para Android y bueno, básicamente es un Odoo responsive pequeñín en el cual tenemos toda la funcionalidad. No pretendemos sustituir una vista responsive que es muy completa de Odoo. Lo que intentamos es traernos solamente la funcionalidad que necesitemos y utilizarla, en este caso si hablamos de un móvil, con el dedo o con los dedos, que es lo que más, desde mi punto de vista, complicado es con la vista responsive. Bueno, como digo, ¿era necesario? Sí. Como digo, no solamente hablamos de vista responsive, también pensamos en dispositivos que no necesariamente tienen una pantalla pequeña, una pantalla táctil, sino que nos abre las posibilidades a muchas más opciones, ¿vale? También hay una cosa complicada de la vista responsive y es que es muy difícil el día a día, una persona que esté en ventas, una persona que haga tareas muy repetitivas, gestionarlas desde una vista web, desde un navegador, desde un móvil, ¿vale? Vale, aquí veis, bueno, creo que se ve bastante bien. En teoría, a la derecha es el desarrollo que hemos hecho y a la izquierda es Odoo. Como veis, prácticamente no hay diferencia. Es decir, podríais pensar, bueno, ¿y para qué carajo habéis perdido tiempo desarrollando esto si básicamente estoy viendo un pedido y la información que me muestra más o menos es la misma? Esto es la teoría. En la práctica, lo que tenemos es cuando vamos a añadir un producto. Con Odoo nos encontramos un desplegable en el cual no podemos deslizar ni hacia arriba ni hacia abajo. Cuando vamos a introducir un número, como tenemos un teclado con letras, tenemos que saltar al numérico y es más complicado. A la derecha tenemos la introducción de productos, los cuales podemos ir deslizando de arriba a abajo. Con un toque en el producto añadimos una cantidad. Con un toque en el menos que aparece a la derecha, restamos cantidad y si mantenemos apretado, nos sale el botón con un teclado exclusivamente numérico para introducir la cantidad. Entonces, esto que puede parecer una tontería, alguien que haga ventas o que esté todos los días introduciendo pedidos, es una diferencia muy grande, ¿vale? Bueno, aquí un poquito las diferencias. Desde mi punto de vista, insisto que yo no soy técnico, pero hasta donde llego, de una aplicación nativa versus una web responsive. En primer lugar, la interfaz y los menús los podemos diseñar totalmente, desde cero. Podemos hacer lo que queramos y nos podemos traer los campos que queramos donde queramos. Es decir, podemos omitir campos que están en la vista responsive, que seguramente no sean necesarios para el uso móvil o el día a día, y podemos darle mayor tamaño o cambiar todo lo que queramos de sitio. El tema de rendimiento es un tema importante cuando hay un volumen de trabajo alto. Es decir, no sé si algunos os acordaréis que Facebook empezó a desarrollar la aplicación utilizando HTML y JavaScript y al final acabó haciendo algo nativo porque el rendimiento es muy pobre cuando estamos trabajando en una aplicación sobre un navegador en un móvil.
Otra ventaja es que accedemos directamente a la API de Android y podemos lanzar notificaciones push que nos permiten emitir recordatorios para lo que queramos. Si antes se comentaba el tema del fichaje o cualquier actividad o cualquier cosa que nosotros queramos que el móvil recuerde al usuario, lo podemos hacer a través de notificaciones push que funcionan muy bien cuando la aplicación es nativa. No tanto, sé que hay algún esfuerzo, pero yo creo que no acaban de funcionar cuando es una aplicación web o es una web dentro de un navegador. El acceso al hardware también es importante. Podemos controlar el GPS, la cámara, el lector de huellas, etcétera, y podemos hablar directamente con el hardware cuando una aplicación es nativa. Tal y como hemos desarrollado el conector, funciona con las cuentas y sincronización de Google, es decir, bueno, de Android, mejor dicho. Nosotros podemos crear una cuenta en el menú de ajustes, en las cuentas, y añadir tantos servidores como queramos. La sincronización y todos los servicios en segundo plano nos lo da Android. Y luego, pues lo que comentaba antes de los múltiples dispositivos, es decir, podemos adaptarlo, hay incluso una idea loca de adaptarlo a un smartwatch para una funcionalidad muy concreta, pero todo esto, lo importante es que se vea el potencial que tiene sobre las aplicaciones o las webs responsive. Las aplicaciones que ya tenemos, esto es lo que os comentaba, para conectar tenemos, es muy sencillo, tenemos la URL, elegimos si la conexión es segura o no, el puerto, la base de datos y el usuario y la contraseña. En la vista desde el mismo menú de ajustes y cuentas podemos elegir, podemos gestionar todas las cuentas que tenemos. Podemos eliminar o crear cuentas nuevas. Las cuentas al final son conexiones a servidor. Bueno, como decía, cuando iniciamos el desarrollo, la idea era hacer un conector libre, un conector comunitario que sirviera para hacer desarrollos. Pero claro, ¿de qué nos sirve trabajar en esto y liberarlo si no hacemos nosotros desarrollos? Entonces, lo primero que pensamos es hacer una aplicación de actividades que nos trajera todas las actividades de los usuarios, en este caso el usuario registrado, de su cuenta de Odoo. Entonces, ahora mismo tenemos funcionando todas las actividades que no estén marcadas como hechas, ordenadas, si no recuerdo mal, por rojo arriba, naranja y verde, prioritario, menos prioritario y para mañana. Y la ventaja que tenemos es que deslizando podemos marcar una actividad como hecha y luego, obviamente, tenemos la opción de deshacer por si, bueno, lo hemos hecho sin querer. Una cosa importante es, no lo he comentado, bueno, ahora luego lo comento, estamos trabajando en versión 11 principalmente y desde el móvil, desde la aplicación nativa no se pueden crear actividades porque en V11 las actividades van vinculadas a modelos y era bastante farragoso. Tampoco creemos que sea útil hacerlo desde el móvil. A continuación de la app, vamos a llamarlo así, de actividades, creamos los contactos que nos permite tener en una vista muy similar al propio contactos de Android todos los contactos que tenemos en Odoo. Tenemos la ventaja de que al pinchar en un contacto nos aparece toda la información de ese contacto y cuando pinchamos en el número de teléfono nos lleva al dialer del móvil, con lo cual podemos hacer una llamada directamente sin tener el contacto en nuestra memoria. Cuando pinchamos en el email, es un mail to que nos lanza por defecto el cliente de correo que estemos utilizando. Cuando pinchemos en la ubicación, nos abrirá la aplicación por defecto, que suele ser en Android Google Maps, para buscar la ubicación de ese cliente y averiguar cómo llegar. También podemos, pinchando en la foto, podemos cargar una foto de la galería o hacer una foto al contacto en ese momento. Y luego a continuación desarrollamos el flujo de ventas básico, que es crear
un presupuesto y convertirlo a pedido de venta. Aquí tenemos, creo que se ve más o menos, el listado de los 6 orders. Podemos crear uno. Como veis, la interfaz es totalmente Material Design. Hemos seguido bastante, de manera bastante estricta las reglas dictadas por Google. Y en la pantalla del medio podemos ver un pedido en modo edición y el listado de productos, como os he comentado antes, deslizando. Arriba tenemos un buscador, deslizamos los productos y haciendo un toque vamos añadiendo cantidades. Si mantenemos apretado, podemos introducir las cantidades desde un teclado numérico. Y bueno, y también tenemos un Warehouse Managed System, un sistema de gestión de almacén que está en desarrollo, pero ya tenemos la vista de productos, el detalle de productos, tenemos el board, podemos hacer transferencias. Básicamente, bueno, está en un desarrollo bastante avanzado, ¿vale? ¿Qué es lo que queda y qué es lo que podríamos mejorar? Bueno, actualmente solo está funcionando en versión 11. Podría ser compatible con versión 12, con versión 8, con versión 9, con versión 10. De hecho, posiblemente el conector, sin muchos ajustes, lo sea, o prácticamente sin ningún ajuste. Hay que, bueno, posiblemente hay que testearlo. Nosotros no lo tenemos en producción todavía con ningún cliente. Hemos hecho pruebas internas y más o menos los flujos los tenemos bien resueltos, pero obviamente seguro que hay alguna corrección de bugs y algunos errores que corregir antes de sacarlo a producción. Nos gustaría algún día, esto no creo que ocurra a corto plazo, tener la posibilidad de cargar complementos, es decir, código de terceras partes que se pueda instalar sin comprometer el código core de la aplicación, con lo cual será más fácil todavía enriquecer el desarrollo con desarrollos comunitarios y, bueno, pues crear comunidad, intentar seduciros y que os guste y que, bueno, colaboréis y que podáis utilizar también estos desarrollos. Y bueno, aquí tenéis el GitHub donde está liberado el código. En la web, si tenéis curiosidad, podéis descargar, hay un botón de última release que podéis descargar la aplicación, podéis conectar, podéis hacer pruebas y bueno, y cualquier duda que tengáis, pues me lo podéis comentar. He intentado ser breve porque creo que creo que el tiempo apremia, pero básicamente eso es todo. Si tenéis alguna duda que no sea excesivamente técnica, creo que podéis comentar. Y si no. De preguntas. Sí, se me escucha. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas. ¿Tenéis alguna cuestión para trasladarle? Sí, por aquí. Nacho, he visto que tenías sincronizada la agenda. Si recibes una llamada, ¿te aparece el contacto? No lo hemos probado, pero creo que no, ¿no? Yo creo que no. Vale. Yo creo que no, porque los contactos aparecen únicamente los que están en el teléfono sincronizados, ya sea de la cuenta de Gmail o del teléfono local. Los contactos que aparecen en Nucleus están dentro de la aplicación. Si desinstalas la aplicación, se borran del móvil. No están físicamente en el teléfono y sincronizados. No están sincronizados con la agenda, digamos, del teléfono. Claro. No. Hemos querido separarlo para que no se almacene en el teléfono. No sé si se podría hacer técnicamente, pero es una buena idea. Pensar que si te llaman, que lo puedas visualizar. Eso es interesante, sí. Hola. Yo quería preguntarte si tenéis en mente preparar algún desarrollo para integrar la parte web en la aplicación. Define la parte web. Pues imagínate que tiene web integrada con Odoo. Si vas a meter funcionalidad que enganche con la web de ese. Bueno, aquí lo puedes hacer todo. Lo más parecido que se nos ha ocurrido, bueno, se les ha ocurrido a un cliente, es un cliente de distribución, que sus clientes son bastante analógicos,
y hacen pedidos muy similares todos los días. Entonces ellos querrán una APK, una aplicación para hacer el pedido del cliente directamente desde el móvil sin tener que llamar al vendedor, al distribuidor, que venga, que rellene un papel y que haga el pedido. Entonces, eso al final nos podemos traer muy fácilmente funcionalidad de pedidos, de facturas, de albaranes, que no sé si va por ahí lo que comentas tú, el portal web o la... Sí. No es inmediato, pero no sería complicado hacer eso. El framework es solo para Android, ¿no? ¿Tenéis idea de hacerlo también para iOS? O... Si me dieran un euro cada vez que me han preguntado esto, sí, es solo para Android. Solo para Android. Y Material Design y exclusivamente para Android, sí, sí. Gracias. Si alguien quiere hacer algo parecido en iOS, pero nosotros no. Muy bien, gracias. ¿Alguna más? ¿Última? A mí me quedó una duda, pero bueno, es más técnica, no sé si a lo mejor te pillo o no. Me llamó la atención que permitieras el tipo de conexión por HTTP y HTTPS. Sí. Mi pregunta es ¿por qué? Porque por HTTP no cumple los estándares de Google. Sí, a ver, esto está en desarrollo, ¿vale? Entonces tenemos que ser flexibles para hacer pruebas y sabemos que con certificado SSL de Let's Encrypt no cuesta nada. Pero hay gente que no lo tiene. Entonces, no cuesta nada dar la opción. Posiblemente en un futuro las webs no seguras estén prohibidas ya hasta directamente por el navegador. Entonces, prefiero tener las dos opciones y quitar una que tener que probar un servidor que está en testing. A nosotros nos ha pasado. Creas un subdominio, el subdominio por el motivo que sea, lo acabas de crear, no tienes el certificado, pues bueno, te puedes conectar igual y puedes... O sea, para un entorno de producción, por favor, utilizar certificados SSL, pero tengamos en cuenta que esto está en desarrollo y, por tanto, pues bueno, podemos permitirnos cierta flexibilidad. Igual que lo de los puertos. Pues bueno, en teoría un servidor en producción debería salir por un puerto 80, pero cuando hacemos pruebas, pues bueno, hay de todo ahí. Pues ya está. Gracias, Nacho. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Bueno, continuamos. Sube de nuevo al escenario Jordi Ballester para hablarnos de OCA y concretamente el título de la ponencia, cómo un cliente final puede aprovechar el poder de OCA. Adelante. Hola de nuevo. En esta ocasión quisiera aprovechar para explicaros un poco una perspectiva de OCA y cómo pues, un cliente final, qué beneficios puede sacar de participar en OCA, ¿no? En la Odoo Community Association. Soy yo miembro del comité de dirección de OCA desde hace varios años.
Y un poco mi rol también en estas jornadas, en una charla así, es también de explicaros, introduciros o daros a conocer y, bueno, atender también las preguntas que tengáis. En una implantación, y seguro todos vosotros o la gran mayor parte de vosotros, pues usáis Odoo, usáis luego Oka, ¿no? Y luego usáis los desarrollados a medida. Pero el trabajo realizado por vosotros mismos, que luego publicáis en Odoo Community Association, pues acaba siendo con el tiempo pues una parte muy integral de todas las implantaciones. Y los clientes, siendo más o menos conscientes, pues están muy expuestos a estar usando módulos disponibles en Oka. Al final, pues bueno, ¿qué es Oka? Es una asociación sin ánimo de lucro, comenzó en el 2013 y la misión es apoyar el desarrollo colaborativo de toda la comunidad mundial y promover Odoo, el uso de Odoo y a lo largo de su desarrollo. Los valores principales, pues software de código abierto, pues un ambiente muy colaborativo, construir comunidad y un énfasis importante en calidad. Al final, pues un poco para que entendáis la estructura de Oka, es pues por un lado hay los sponsors. Tenemos ahora mismo 13 sponsors que contribuyen financieramente al soporte de la actividad. 524 contribuidores usuales que participan en los proyectos. 300 miembros, 20 miembros inscritos, ¿no?, que pagan una cuota de asociado. Luego, en la estructura, a nivel de estructura organizativa, la OCA está organizada en PSC, que se llaman Project Steering Committees, y que estructuran el trabajo, desglosan el trabajo y las responsabilidades en diferentes ámbitos. Después hay 53 delegados que tienen voz y voto en la organización y 8 miembros de la directiva que se encarga un poco del trabajo más administrativo. Pues sponsors, tenemos unos sponsors, Platinum Sponsors, Gold Sponsors, Silver, Bronze, son empresas que entienden los principios, los apoyan y ayudan a que toda la infraestructura pues funcione. Los objetivos, al final, promover el desarrollo colaborativo, lo que me he dicho, intentar que se unan sinergias, defender a los contribuidores y defender sus intereses, promoviendo que la gente utilice Odoo, y se buscan, digamos, buscar sinergias entre todas las partes para colaborar, digamos, activamente. Entonces, OCA trata de facilitar estos eventos, puntos de encuentro y oportunidades de financiación para proyectos. Se trata de promover, por tanto, también los valores de open source y contra estas estrategias más propietarias. Ahora mismo pues hay 178 proyectos activos en GitHub. Proyectos están orientados en repositorios, lo que se llama en GitHub. Hay 43 localizaciones, 13 verticalizaciones, las verticalizaciones de hoteles, de diferentes ámbitos de construcción, 33 conectores y hay algunos repositorios que están destinados a mantener la calidad de código y dar instrucciones o plantillas para quien quiere participar. Estos son números de descargas de módulos publicados por el App Store de Odoo. Y en primer lugar, pues OCA tiene, pues mire, podéis ver, 17.500 descargas, muy por delante de cualquier otro, digamos, empresa que publique. Así que es el primer contribuidor a nivel mundial. Estos son números del número de módulos publicados por versión. Y aquí podéis ver desde la versión 6.1, 7, 8,
Pues ahora veis, en la versión 12 es donde más módulos se han publicado, ya son 534 módulos publicados en la 12. Había quien decía que siempre hay alguien que dice que cada versión es una versión puente, que no será la versión, ¿no?, más usada, y yo siempre oigo la misma historia. Todo el mundo pensaba que la 8 sería la bomba, la 11, por ejemplo, pero es que la 12, fijaros, qué números, ¿no? Es impresionante. No es una versión puente para nada, ¿no? Para los clientes, ¿qué significa OCA? Pues una salvaguarda. Tú, cuando decides adoptar un ERP, pues estás mirando a 20 años vista o a 15 años vista. Necesitas que aquello que usas sea estable y tenga continuidad en el tiempo. Y esto es algo que los clientes, pienso, valora mucho. Estandarizar también es importante. ¿Y por qué es importante? Porque no quieres ser el primero que, ¿no?, que implante una función que se supone que es tendría que hacerla todas las empresas. Pues hay muchas empresas que, para las quienes compras, ventas o contabilidad, pues se le supone que tendría que funcionar bien, ¿no? Entonces, tener una base común, consolidada, consensuada por muchísimas empresas que funcione, es súper importante para las empresas. Fijaros que he visto casos anteriormente, cuando me dedicaba a implantar SAP, en que empresas multinacionales no dejaban hacer desarrollos a medida a las empresas porque decían, tienes que utilizar el estándar, ¿no? Odoo no es así, es mucho más flexible y esa es también su potencia. Pero al mismo tiempo, poder beneficiarse de funciones estándar también es importantísimo. Hay un compromiso, el compromiso de continuidad. Si uno hace un trabajo, pero por cualquier cosa lo deja, no le interesa, pues salta otra persona en OCA, continúa su trabajo, lo mejora y eso lo vemos continuamente. Eso es súper importante, ese compromiso de que las funciones, si son valoradas, pues van a tener una continuidad en el tiempo. Nosotros mismos hemos hecho cosas que invertimos un montón de trabajos hace 5 años y no tenemos la cabeza ahora de invertir el tiempo, pero vemos que la gente pues lo va llevando a las versiones más nuevas y el día que lo necesitas otra vez, pues te encuentras que ya está hecho. Con lo cual, se agradece mucho. Por tanto, muy ligado al soporte a largo plazo, por el tamaño y la diversidad de comunidad. Y para clientes, pues, ¿qué beneficios? Pues poder acceder a todo ese material es vital. Y no solo acceder a ese material es importante, sino también acceder a los recursos. Porque como cliente, tú en un momento dado puedes decir, pues a mí me interesa contactar con las personas que han trabajado en este desarrollo porque a mí me da la tranquilidad de que ellos sabrán lo que están haciendo. Si yo necesito hacer una adaptación, si necesito extenderlo, si necesito migrarlo. Por tanto, es algo que también aporta mucho a los clientes. Os pongo al día un poco de recursos que hay en OCA ahora mismo, de los cuales los clientes, implantadores, se pueden beneficiar. El App Store es un recurso interesante, importante, es todos los módulos que se desarrollan en OCA se publican automáticamente en el App Store de OCA. Podéis acceder pues Odoo Community /shop y allí podéis descargaros todos los módulos en todas las versiones que estén publicados y pues es una alternativa al App Store de Odoo que a veces pues generan conflictos de compatibilidades, otros módulos de mismo nombre que ha publicado otra persona. Pues a veces se producen pues colisiones. El App Store es muy simple, es transparente y publica lo que hay en OCA, de modo que tú te lo puedas descargar. En este caso, pues podríais ver que podríais buscar los módulos, accedéis a un módulo, veis quién lo ha hecho, lo podéis descargar, en qué versión está disponible y en un momento lo tenéis descargado. Tenéis también una parte de integradores que para los clientes es interesante y lo que hace es publicar quiénes son, quiénes están participando en la OCA y poder acceder a estos integradores a una descripción de quiénes son y quién trabajo tienen publicado. Pues a veces me interesa, pues en un país, déjame ver quién está trabajando
Porque yo sé que Oca es, ¿no? Es una fuente fiable, ¿no? Pues eso te estimula a los clientes a buscar recursos de calidad y estimula a los integradores a participar en Oca y porque si generan contenido, pues también pueden atraer a empresas interesadas en sus servicios. Hay una parte que se llama la parte de equipos. Aquí podéis acceder en PSC Teams, a los diferentes equipos que estructuran los repositorios, para saber un poco quién está liderando cada uno de los proyectos que se llevan en Oca. Otro recurso interesante son las traducciones. Pues al final, como esto se hace a nivel internacional, todo el trabajo de todos los módulos se van publicando y ahora, como hay una herramienta disponible para personas funcionales o clientes mismos que digan, oye, pues que yo me encuentro que he usado esta funcionalidad, pero es que aún no está traducida a español. Accedes a... Tú mismo puedes solicitar ser traductor, entras en esta página de Oca, te explica cómo acceder y se utiliza una herramienta que se llama Weblate, que de forma muy intuitiva te permite acceder a todos los términos que hay que traducir por el módulo en concreto que estés interesado y hacer tú mismo la traducción. Esa traducción entonces se envía al repositorio de GitHub y en nada ya lo tienes disponible para descargar con todo traducido. Muy útil también. El Runbot también es otro recurso muy útil. Runbot es un espacio donde todo el código que se ha publicado en Oca está disponible en un entorno de demostración para que tú puedas acceder a un entorno de demostración donde esto está instalado. Es un recurso muy utilizado por los funcionales para probar que las funcionalidades que se proponen lo hagan correctamente. ¿Sí? ¿Todos familiarizados aquí con los recursos? ¿No? ¿Conocíais un poco esa palabra? ¿Ah, sí? Muy bien. Recurso GitHub, pues ahí todo el código está publicado y abierto en GitHub, en github.com/oca. ¿De acuerdo? Y aquí están organizados todos los repositorios donde podéis buscar. Además de esto, hay listas de correos donde la gente pues, se comparte información, un blog, hay un Twitter muy activo que podéis consultar y suscribiros. De cara a integradores, desarrolladores, ¿qué beneficios? ¿Por qué implicarse? Pues al final, pues juntos al final hacemos un producto mejor, Odoo que tire para adelante, que nuestras integraciones salgan bien. Y al final, fijaros, eso es como si tú haces un proyecto y el 80% de las partes del proyecto ya están hechas, pues digamos, a tu cliente le da igual. Él quiere una solución. Si tú ya sabes que puedes construir tus proyectos con un puzzle a base de piezas sólidas, pues para ti es estratégico que esas piezas puedas encajarlas. Por tanto, es de tu interés que en la mayor parte de cuando te enfrentes a un proyecto, a un cliente, habrá muchas necesidades que no serán de tu especialidad. Y lo que necesitas en ese momento es que apoyarte en una base que dé un solidez y que te sientas que tú puedes tirar el proyecto adelante. Y por tanto, es importante colaborar en cada uno en las pocas cosas que va conociendo mejor para ir apoyando entre uno y otro y que los proyectos de todos al final salgan para adelante de forma más fiable. Pues al final, al mismo tiempo, al compartir código, al compartir lo que estás haciendo, te estás fortaleciendo a ti mismo, estás fortaleciendo a las demás y construyes, al final, el compartir conocimiento también te satisface. Yo nunca había disfrutado tanto en mi profesión como en este momento, porque el sentir que puedes estar compartiendo cosas con alguien es algo que vitalmente los humanos necesitamos. Y bueno, pues el tener esta oportunidad, ¿no?, de intercambiar,
pues se agradece mucho y al mismo tiempo te das cuenta de que la velocidad a la que puedes avanzar es mucho más grande. Entonces, os hablo ya de mi sensación particular. La sensación siempre, si comparto, pues el otro me va a copiar. Entonces, esta sensación de que mis competidores me van a copiar. Es normal y es humano, pero finalmente, al final, uno tiene que pensar que uno es su propio competidor, nada más. Al final, cuando tú contribuyes, también estás haciendo marketing. Haces marketing por lo que haces, haces market y además rebajas el coste de mantenimiento y aprendes muchísimo, por tanto, tiene muchos beneficios. ¿Cómo contribuir a OCA? Pues firmar el CLA, podéis acceder a OCA y hay un apartado de Become Member. Una vez hayáis hecho esto, pues podéis revisar las contribuciones que otras personas van haciendo. Podéis haceros miembros, podéis empezar a participar en comunidades, o acudir a eventos como los OCA Days que se han hecho estos días anteriores. De cara a miembro, pues hay una pequeña cuota de inscripción que es importante porque este dinero se usa para financiar la OCA y es muy necesario. ¿Por qué ser sponsor? Al final, cuando eres sponsor, de algún modo estás ayudando a que todos estos objetivos se cumplan. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque las cosas, cada vez esta estructura se hace más grande, hay más trabajo, hay que hacer unas infraestructuras más sólidas y eso genera pues, unos costes de mantenimiento importante. Por tanto, tiene que haber unos recursos que apoyen a esta actividad. Entonces, el trabajo de los sponsors, de los miembros, de contribuir aportando financiación es vital para sostener todo este esquema. Así que es algo que hay que tomar conciencia y uno, pues, cuando participa en un code sprint, pues, cuando vienen unas jornadas, pues es bueno que aproveche para... Dice, bueno, pensárselo, hacerse miembro, ¿no? Pagar la cuota, que no es nada, y son realmente estáis ayudando mucho. Niveles de sponsor, pues hay el Platinum, Gold Sponsor, Silver, Bronze, pues cada uno de estos niveles al final muestran diferentes niveles de compromiso y nosotros en OCA se trata de dar un poco de visibilidad y que este compromiso que están de las empresas que están apoyando en OCA. También quería dedicar un momento, no sé si lo sabéis, Eric Codal fue miembro muchos años del board de OCA y este año falleció hace pocas semanas y bueno, quería exponer bueno, o explicaros que es alguien a quien echaremos mucho en falta. Y es una persona que hablaba perfectamente español, había vivido en España y estuvo aquí desde que prácticamente nació Du. Y así que este año ha sido pues, un golpe duro porque él estaba totalmente involucrado en el board de OCA y fue una cosa totalmente inesperada que se fuera. Así que, bueno, ahí están nuestros pensamientos con Eric. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta... Ya son todos conocidos. Pues genial. Pues entonces vamos a continuar. Un aplauso, Jordi, también para ti. Gracias por tu contribución. Gracias. Bueno, última ponencia ya de la tarde. Ahora toca hablar de la asociación.
Gracias. Bueno, con una corta trayectoria, la Asociación Española de ODU apunta ya a objetivos concretos que permiten a todos los interesados en el proyecto tener un apoyo también y representación institucional, garantías de profesionalidad y apoyo a la creación de puestos de trabajo de alta cualificación. Para la creación de estos puestos de trabajo y para que los proyectos también puedan desenvolverse con los máximos estándares de calidad. Vamos a hablar también en este espacio de los retos de la presentación de este proyecto de la asociación para el año 2020. Seguro que salen cosas muy interesantes. Ojalá podáis también levantar la mano y hacer consultas, ¿no? a lo que los ponentes nos van a exponer. Por un lado estará Albert Cabedo, secretario de la asociación, y Darío Lodeiros como vocal de la asociación. Adelante. Ahora sí. Ahora sí. Bien, bueno, primero disculpar, hemos tenido un problema técnico con el presidente y está indispuesto ahora mismo, ¿vale? Esperamos que se recupere y a ver si puede venir en un rato. Así que en realidad lo tenía preparado bastante él y Darío, o sea que te dejo paso y te echo un capote en lo que pueda. Venga, pero explica todo. Básicamente, y antes de nada, agradecer este año... ¡Wow! Agradecer este año a la persona que tengo aquí, a Darío, eso lo comenté con Roberto, la verdad que es un esfuerzo brutal. Darío, te felicito, yo creo que en nombre de todos los que estamos aquí asociados, ¿no?, por el Codesprint, por las jornadas, por el curso de Madrid, que te peleaste con Carlos y los miles imprevistos y la primera vez que hacíamos el curso técnico que se hizo en Madrid. Estuve en medio de todas, pero jornadas lo organizó Comunitea conmigo, Codesprint, Alda Hotels casi también más que yo, y como acabas de decir, Carlos, el curso de Madrid... Todos hacemos mucho, pero, bueno, pero yo creo que este año... Puse la te has llevado muchas, has hecho un esfuerzo brutal, ¿vale? Y ante todo el mundo... Yo lo quería transmitir. Vale. No estoy acostumbrado a que me aplaudan. Y nada, explica un... Vale, sí, yo quería, nada, muy breve. Realmente este año, ya lo comentaba antes Silvia, es un año en el que la asociación está dando y dio unos primeros pasos. Organizamos un curso, fue... en Madrid, una semana presencial, 3 semanas online. Bueno, fue una prueba para intentar ahora apuntar un poco con las miras más altas. Yo creo que la asociación tiene un labor muy importante por hacer, tanto de divulgar aquí en España la palabra, como sobre todo profesionalizar ODU. Crear garantías a clientes, a implantadores, mejorar y coordinar o ayudar en todo lo posible a los asociados que quieran trabajar, ya sea implantando o usando ODU. Porque para ser asociado se puede ser cliente, no hace falta ser implantador. Sí, la asociación creo que es, bueno, creo no, es nuestro segundo año, ¿vale? El primer año es muy burocrático, aprendes, nos equivocamos, rectificamos. Y creo que este año, salvo un empujón, hemos probado muchas cosas nuevas. Los webinars, el curso técnico, un Codesprint un poco diferente y mejorado. Y lo que creo que tenéis que ser conscientes es que cualquier mano es buena. Estar o no en la junta, eso es un marrón, ¿vale? No sirve para mucho más. Pero el curso no fue idea nuestra, el curso técnico. Lo propuso Carlos Llevana de Factor Libre y se implicó. Con ello, estar o no en la junta no te exime de que puedas ayudarnos. Hasta si no eres asociado y tienes una buena idea, pues siempre serás escuchado y somos nosotros, no lo sabemos todo ni lo pretendemos saber y necesitamos muchas manos. Enviar una newsletter parece muy sencillo, pero hay un trabajo detrás muy grande. Hacer tweets, hacer seguimiento,
ver todos los trabajos que hacéis, todos los que estamos aquí, y ayudaros a difundirlo. La verdad que la idea es muy buena, gente como Darío empuja un montón y comparte la idea, no a 100% sino al 200%, pero seamos realistas, todos tenemos mucho trabajo, es normal, vivimos de ello, la asociación no te da dinero, pero nos ayuda a todos. Un poco ahí lo de lo que también decía pues Jordi, ¿no?, sobre OCA, es lo mismo, pero para nuestra casa, para España, y creo que este año, ¿va?, que ya lo tenemos o queremos tenerlo un poquito más claro, los que repitamos y los que podamos seguir y todos vosotros, lo que vamos a intentar es implicar a todo el mundo, ¿vale?, y conseguir esas manos. Si no me equivoco, y me salto completamente si había algún protocolo de algo, no lo sé, o orden, lo que queremos hacer es eso, ¿no? Tenemos una duda de X, pues coger el teléfono de alguno de los que estáis aquí o el email y buscaros y pediros vuestra ayuda, y ahí vosotros, ya digo, independientemente de el rol que tengáis dentro de la Junta o de la asociación, ¿no?, pues crear equipos de trabajo, que este año se ha hecho primeros intentos, ¿no?, con todas las cosas que hemos ido mejorando, pero nos hemos dado cuenta de que tenemos muchas ideas, que está muy bien, que ya perdemos menos tiempo en burocracias y agilizamos más, y lo que nos falta luego es tiempo para ejecutarlo y para equivocarnos, mejorar, rectificar y todo eso. Y un poco la idea es esa, de que os animéis, que no hace falta que sea uno, a veces se implica uno de una empresa y luego cambia a otro compañero suyo, o a lo mejor están dos o tres de la misma empresa, a lo mejor haciendo un proyecto o ayudándonos en algo. Yo creo que hemos de cambiar un poquito el rol de ser 5, 6, 8, 9, 10 pringados que estamos allí un lunes al mes y que trabajamos, a que seamos todos. OCA es muy guay, la asociación es muy guay, ODU es muy guay, pero no tenemos dos manos y el día tiene 24 horas y eso nos pasa a todos. Entonces, un poquito la idea es esa. El curso técnico creo que fue bien. Vale, los webinars están bien. Se puede hacer un webinar al mes. Un webinar al mes, no sé cuántos estamos aquí ahora, pero es que tenemos aquí para 5 años. ¿Que es un coñazo preparar el webinar? Sí. ¿Que si lo haces de algo que te lo sabes es una demo online y es relativamente fácil? También. Yo hice uno de contabilidad y bueno, con que lo tengo ultra por la mano, al final compartí mi conocimiento, que cobro por ello, os lo prometo, y me dedico a ello. Lo compartí con los asociados y bueno, pues te entretienes, explicas cómo iban por los modos de pago, que es algo que hay que configurar un poquillo y siempre lo piden. Bueno, explicas 4 cosas, dudas, un poco de feedback y ya digo, por ejemplo, es que con las 2 primeras filas llenamos los webinars de todo el año. Y va bien, yo creo que todo suma. Ayuda a hacer ruido, ayuda a difundir todo lo que hacemos y bueno, todos ganamos y un poquito el mensaje es ese. Tenemos una base bastante sólida, ¿no? Y ahora vamos al siguiente paso, que es que el trabajo que hacemos, que muchas veces no se ve, sacarlo a la luz, intentar asistir a eventos, pero para asistir a eventos hay que hacer un listado de eventos, ver cuáles hay, hablar con ellos, contactar. Es que cualquier cosa son horas y es tiempo. Este año, lo que dice Albert, empezamos muchas ideas encima de la mesa y bueno, las propuestas que vienen, que lo decidirá Dios en la próxima junta, que después en la asamblea, bueno, pues decidirá si proseguir sobre esta línea de trabajo o no. En concreto, se estableció comunicación con universidades para crear un curso de posgrado sobre ODU. Es muy importante que ODU empiece a estar en los medios formativos oficiales, que empiece a tener una presencia institucional, sobre todo en la formación, en este caso hablando, por lo cual que la asociación canalice y sea, no digo monopolice para nada, pero sí que canalice, que sea una presencia en la que universidades, institutos, colegios, ciclos de FP puedan tener un punto de contacto con ODU, me parece muy importante. Otro, con la agencia tributaria, como Ignacio fue este año y el pasado. Y el pasado, en representación de la asociación, pues básicamente por algo que creo que sabemos todos, ODU son muchas pequeñas partes, ¿sí?
Y yo creo que si, bueno, los tres que aquí estaban sentados en empresas de 150 o 200 personas lo dirán mejor que yo, lo difícil que es organizar una empresa de 100 empleados, 100 empresas, su puta madre. Es bastante más complicado. Esa es un poco la labor y el objetivo de la asociación. El intentar mejorar el trabajo con ODU, afinar y alinear los objetivos de estas empresas. Entonces, bueno, una de las ideas que a mí más me motivan planteadas para el próximo año es la creación de un certificado profesional de técnico de ODU, que si se mantiene... La medicina, siempre. Eso me encanta, porque me parece aparte un vacío y un punto importante. Madurar y progresar con esos contactos y ver si, bueno, si no es el próximo año, cuanto antes tenemos esos posgrados con instituciones formativas. Y bueno, como encargado de eventos este año, tengo que reconocer que es el primer evento al que voy de ODU. Tampoco me lo monto muy bien. Entonces, trabajar más en que ODU esté en todos los eventos de software, de, no solamente de software libre, evidentemente, sino de business, de negocios, de tecnología. Exacto, pues no sé si había algo más. Ya digo, disculpar porque el presidente tenía el guión, lo tenía todo bastante claro. Lo hablamos hace 2 semanas y ahora estamos improvisando a base de lo que recordamos. Y por nuestra parte, nada más. Ahora después haremos la asamblea. No sé si alguien antes tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna queja que podemos... Sí, tú puedes subir, Va a ser breve. Bueno, como dice Alberto, ahora va a empezar la asamblea es solamente para asociados, pero os quiero recordar que cualquiera de vosotros os podéis asociar. De hecho, si os asociáis ahora, me hacéis cuento, pero podéis hacer el pago directamente a Ignacio y os podéis quedar ya en la asamblea, tenéis derecho a voto y os podéis presentar para la junta. No sé si hay, que no es de vergüenza, ¿hay algún implantador o alguien que todavía no esté asociado de los que estáis en la sala? Sin miedo, que no pasa nada. Bueno, pues tenéis la oportunidad, si queréis, de asociaros ahora, de contribuir con la cuota y de quedaros a la asamblea y de presentaros a la junta y de votar la próxima junta. Vale. ¿Alguien más? Pues si no hay más preguntas, solamente recordar para los que estáis apuntados a la escena, Omar. 9:30. Sí, 9:30 en el San Jaime, para todo el mundo que esté apuntado, pues ya nos vemos allí. Una cosa antes de que os vayáis, sería interesante si queréis hacer una foto de familia, aunque sea aquí desde los puestos porque somos mucha gente, pero bueno, si esperáis 5 minutillos, la hacemos. Muchas gracias y eso, nos vemos mañana. Muchas gracias.